Al incrementarse el calor se consumen más líquidos y también aumentan los accidentes en el hogar, principalmente intoxicaciones en niños que por error consumen algún tipo de químico al confundirse por bebidas, advierte José Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, CEPAG. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los líquidos que un niño cuando está con calor y siente la necesidad de consumir bebida, ellos no lo distinguen, ellos ven que está accesible en una jarra, en alguna taza, y esto puede ser alguna sustancia corrosiva o peligrosa que ponga en peligro su vida. Indicó que al ingerir un líquido como sosa cáustica es peligrosa para quien lo consume porque daña el tubo digestivo, por lo que hay que evitar el causar vómito a quien lo consume y acudir de inmediato al hospital. Pero sí nos han llegado a los hospitales, ¿verdad?, casos de intoxicaciones por sustancias peligrosas, sobre todo, como lo hacíamos mención de la sosa cáustica, un material, un líquido muy peligroso, puede ser líquido sólido, causa quemaduras digestivas muy severas. Una pequeña cantidad es severa y sobre todo que las gentes eviten hacerlos vomitar, porque el consumo de una sustancia de esto quema la entrada y quema la salida. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.